las cuentas del señor boticario, ¿sí? Esto, aquí. Una pequeña ayuda insinuante y reparadora para aliviar las entrañas del señor. ¡Cuánta poesía! Muy bien, muy bien. Boticario. No bastan las palabras delicadas. No, hay que despojar a los enfermos de su dinero. 30 dineros por una lavativa es excesivo, ¿no? Le pagaré 10. Ayuda para refrescar, lavar y limpiar el bajo vientre del señor. 20 dineros, no. Le pagaré 10. Tónicos recomendados por mi médico, el señor Purgón, sí. A ver, No, el médico no ordenó 4 frascos, le diría a Purgón que ponga orden en este asunto, sí, ¡vamos! ¡Que alguien venga a llevarse este libro de cuentas de aquí! ¡Vamos! Ay, siempre me dejan solo, que gano con quejarme. Ay, sí. No. ¡Antonia! 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 ¿Dónde te metiste, desgraciada? ¡Antonia! ¡Bravo! ¡Antonia! ¡Bravo! ¡No! ¡Al diablo con su impaciencia! ¡Por responderle rápido me dan un golpe con el poste! ¡Ay! ¿Dónde te habías metido? ¡Hace una hora que me dejaste aquí! ¡No sé dónde está! ¡Silencio! Te estoy reprendiendo. Para variar. Usted hizo que me partiera la cabeza con el postigo. Si me reta, lloraré. No me voy a privar del placer de reprenderte cuantas veces quieras. Réteme y déjeme que yo me dé el placer de llorar. Porque siempre hay que hacer lo que tú quieres. Toma. Lleva este libro de cuentas de aquí. Creo que mi purga de la mañana está empezando a hacer efecto. ¡Ay, Dios mío! Su médico, Purgón, y su boticario se divierten con su cuerpo. ¿De qué mal sufre usted para tomar tanto remedio? Ay, ¿qué sabes, mujer? Llama a mi hija Angélica, que quiero hablar con ella. Ahí está, como si le hubiera adivinado el pensamiento. Angélica, hija querida. Espera un momento. Alcánzame mi bastón rápido. Ay, mi purga de la mañana ya hizo efecto, enseguida vuelvo. Ay, Dios mío. Por favor, creo que no llego, no llego. Ay, apure, señora, apure, que su médico, su boticario y sus purgas cada vez nos dan más trabajo. Antonia. Ay, sí, amiga. No adivinas de qué quiero hablarte. Ay, claro que sí, de nuestro galán. Bueno, quiero decir del tuyo. Hablas de él a toda hora. Ay, no me canso. ¿Condenas mis sentimientos? No. Hago mal en abandonarme a esas dulces tentaciones. Ay, Antonia, ¿no te parece que es apuesto? Ay, claro que sí, que es apuesto. Que tiene el mejor porte en el mundo. No, seguro que sí, el mejor porte. Que nadie puede decir cosas tan apasionadas como las que... Ay, habla apasionadamente. Me parece. Antonia. ¿Crees que él me quiera? ¿Acaso ayer no te escribió que iba a pedir tu mano? Ay, así fue, Antonia, pero... ¿Y si llega a engañarme? Jamás me voy a creer en ningún otro hombre. Ahí viene tu padre. Dios mío, terrible esto. Ay, Ángel. Angélica, hija querida. Tengo que darte una noticia que quizá no esperabas. ¿Te escuchó, padre? Me ha sido pedida en matrimonio. Sí. Y aunque tu madrastra quería que te metas en un convento... La desgraciada pícara tendrá sus buenas razones para querer apartar a mi amiga Angélica. Yo he dado mi palabra, sí. Y aunque todavía no conozco al pretendiente, me han dicho que es alto y apuesto. Sí. Buen orador, honesto. Claro que sí, padre. Juicioso y bien nacido. Enteramente. Sí, claro, muy honrado. El más honrado del mundo. Sí, que habla y maneja fluidamente el latín y el griego. ¿Cómo? Eso sí, que no lo sabía. Y lo más importante, que en 3 días será médico. Sí. Oh, padre, le va a haber una confusión. Sí, de médico. ¿Y quién te lo ha dicho? El señor Purgón, mi médico de cabecera, gracias a Dios y por muchos años. ¿Y el señor Purgón lo conoce, padre? Por supuesto, es su sobrino. Sobrino de Purgón, imposible. Cleón. ¿Estamos hablando de quién te ha pedido el matrimonio o de otra persona? Estamos hablando de Tomás de Diafoirus, el hijo del médico de Diafoirus, sobrino de mi médico, el señor Purgón, gracias a Dios y por muchos años, lo siempre tenga la gloria y lo cuide para que me siga cuidando a mí. ¿Qué sucede? Menuda confusión. ¡Padre! ¡Hija! Es que yo pensé que hablábamos de otra persona. Se angustió. Pero señor, ¿por qué quiere casar usted a su hija con un médico? Porque viéndome enfermo y achacoso como estoy, quiero tener un médico en la familia. Cuanto más médicos cerca, mejor. Pero con una mano en el corazón, señor. Usted está realmente enfermo. ¿Qué es lo que dice? Muy enfermo. Pero sépalo, que su hija está para casarse con un hombre que la quiere. Y no con un médico para que lo cuide usted. Ay, el señor Diafoirus tiene ese único hijo y Tomás heredará a su padre y a su tío. Mi médico, el señor Purgón, gracias a Dios y por muchos años, siempre tenga la gloria y lo cuide. Su conveniencia otra vez. Pero sépalo, que ella no está para ser la señora de Tomás Diafoirus, ni mucho menos. Lo será. Lo será. Y si no, la encerraré en un convento, y yo también. Usted no la encerrará nada. Su cariño paternal se lo impedirá. No. En el fondo, usted es bueno. No. Yo no soy bueno. Y además, soy malo cuando quiero. No se olvide que está enfermo, Ven aquí, descuajeringada, que te voy a enseñar. Ven aquí. Es injusto. Injusto, mira, yo no soy ninguna descuajeringada. Ven aquí, vieja matagorra, que voy a enseñarte. ¡La Angélica! Yo no quiero que se case con tu madre. ¡Angélica! ¡Ven a detener a esta vieja matagorra inmunda! ¡Antonia! ¡Yo no quiero que se case con tu madre! Padre, no se ponga así, quiere enfermarse más de lo que estábamos. En esta familia van a matar. Pero padre. Sí, en esta familia van a matar. Pero no me van a extrañar cuando no esté. Pero padre. Sí. Oh, Dios mío. Belisa, amada mía, ven aquí. Ay, Belisa. Ay, me han hecho enojar. La pícara Antonia se ha vuelto impertinente. ¡Calma, amorcito! ¡Calma! ¡Calma! Oh, ha tenido la desvergüenza de decirme que no estoy enfermo. ¿Qué te parece? Oh, ¡eso es una impertinencia! Ella es la causa de toda la bilis que me sale por el cuerpo. ¡No te lo tomes tan a pecho! No. ¡Antonia! ¿Ah? ¿Señora? ¿Por qué hace rabiar a mi marido? ¿Yo, señora? ¿Pero de qué hablas si yo solo lo quiero complacer? ¡No, mentirosa! ¡Es una mentirosa! No soy una mentirosa. Usted me dijo que quería casar a su hija con el señor Tomás de Diafoirus. Sí, ¿y qué? Y que el joven era un buen partido. Ajá. Rico, sí, gallardo, alto, ajá, altísimo, sí, gallardo, sí, gallardísimo. Sí, ¿y qué? Y yo le dije que sería mejor meter a Angélica en un convento. ¿Qué es lo que dices, desdichada? Ven aquí, que voy a... ¡Ven aquí! Antonia, te he dicho que no hagas rabiar a mi marido. Ven, ven. Abrígate, para que no te resfríes. Sí. Y esto, para que lo cubra del rocío. ¿Qué haces, desgraciada? ¿Quieres sacarme el aire? ¡El aire que me falta tanto! ¡Basta! Parecen chicos. ¡Antonia, respeta a tu amo! Yo respeto, pero a mí nadie me respeta en esta casa. ¡Silencio! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, impertinente! ¡Oh! ¡Oh, me van a matar! Sí, en esta familia van a matarme. ¡Oh, no puedo! ¡No, ya no puedo! ¡No te saltes, amorcito! Antonia, que yo sé todo por tu bien. ¡Por mi bien! Tú no conoces la malicia de esa vaca. Belisa. Sí. Estuve pensando y... En honor al amor que me guardas y para agradecértelo eternamente... quisiera hacer mi testamento a tu favor. ¿Qué te parece? Ay, amiga, no hablemos de eso, por favor. Me llenó mi dolor con solo pensar. Oh. Pero, mujer, ¿hablaste con tu notario? Sí, apenas, no sé. Ajá. Ayer lo encontré de casualidad. Oh. Y, bueno, está aquí en la sala de recibo, esperando hace más de 2 horas. Oh, está aquí, en la sala de recibo de... Bien, pero hagamos a pasar entonces. Hagamos a pasar, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Sí. Pase, por favor. Permiso. Mi marido lo espera. Tome asiento, señor Bonafé. Sí, señora Arran. Bonafé. Mi mujer me ha hablado de su bondad y honradez. Seguramente le ha dicho que quiero hacer mi testamento a su favor, ¿no es cierto? Sí, señor. Ajá. Pero no podrá hacerlo, lamento. Oh, ¿cómo? ¿Por qué? No puede dar nada a su esposa en testamento. Oh, ¿y por qué? Es la costumbre la que se opone, señor. Pasa en todos los países que tienen derecho consuetudinario y no derecho escrito. Oh. Mucho más en nuestra ciudad de París. Vaya costumbre impertinente. ¿Y cómo puedo hacer para entregarle todos mis bienes a mi mujer y privar a toda mi descendencia de ellos? Sí, señor. Aquí, ajá, nombrando un tercero como beneficiario de su testamento. Oh. Y que este luego le pase los bienes a su esposa. Ah. O bien darle a ella en vida el dinero contante y sonante. Ajá. Ay, esposo mío, si no estás en este mundo, Yo no quiero estar aquí. Oh. Bonafé. Sí, señor. Tome nota. Belisa, 2 puntos. Quiero poner en tus manos 20.000 francos que guardo en el zócalo de mi alcohol. No quiero nada. Oh. ¿Cuánto dices que guardas en tu alcoba? 20.000 francos y 2 billetes. No hablemos de intereses, por favor. Oh. ¿De cuánto dices que son los billetes? Sí, 2 de 6 y 2 de 4. Marido, nada me importa si me pierdo. No. Señor, ¿ponemos este acuerdo por escrito? Sí, por supuesto, sí. ¿Qué quieres? ¿Sal? No. ¡Ah, tinta! Sí, muy bien. Pasemos a mi despacho privado por allí. Sí, por allí. Sí, por allí. ¡Oh, Dios mío! Oh. Vamos, amada mía. Vamos donde quieras, pequeñito. ¡Ay! ¡Me dijo pequeñito! ¡Ay, me dijo pequeñito! Sí, muy bien, me dijo pequeñito. Tramando algo en contra de tus intereses. No me importa, Antonia, no me importa. Que mi padre disponga de sus bienes a su gusto, mientras me quiera mandar en mi corazón. Ay, Antonia, te necesito, no me abandones. No, tranquila, amita, yo haré todo lo que sea posible para ayudarte. Cambiaré de estrategia. Voy a fingir que comparto los intereses de su padre y de su madrastra. ¿Qué le parece? Me parece bien, Antonia, y además necesito que me hagas un favor. Sí. Que le avises a Cleón de este matrimonio que concertó mi padre. Sí, tranquila, amita, yo lo haré. Gracias. Muchas gracias. Sí, señor. ¿Qué desea? Adelante. Oh, es usted, señor Cleonte, pero ¿qué viene a hacer aquí? ¡Es peligroso! Es que la puerta estaba abierta, por eso me atreví a entrar. Pero Angélica, están. Recién se retiró a sus aposentos, no sé. Es que quiero hablar con ella. Saber si es verdad la propuesta de matrimonio que recibió, de la que me has prevenido. Angélica está muy custodiada, con ella no se habla así de buenas a primeras. Usted comprenderá, yo los ayudaré en todo lo que pueda, ¿comprende? Comprendo, comprendo. Pero yo vengo como su maestro de música. Ah. Y no como su prometido, ¿entiende? Oh. Ahí viene el padre, Angélica, déjeme que yo lo presente. Oh. Oh. Me ha dicho que camine por las mañanas. 12 idas. Sí. Y 12 vueltas. Sí. Lo que no me quedó claro es si es a lo largo o a lo ancho. Debo preguntarle a Purgón. Estoy un poco confundido. ¡Señor! ¡Aquí está! Dios mío, habla más bajo, desgraciada, me duele la cabeza. Ferran. Señor, Habla más alto, mujer, no te oigo. Que aquí está este caballero que viene hablando. Ajá. Señor, oh. He venido más bajo que a mi amo le duele la cabeza. Señor, estoy encantado de verlo mejor. Se nota que tiene buena cara. El señor está peor y tiene una cara pésima. Está muy enfermo, ¿comprende? Ah, comprendo. Soy el maestro de música de Angélica. Ah, muy bien. Antonia te llama a mi hija Angélica. Pero señor, ¿no sería mejor que se reúnan en privado? ¿No podrá darle la clase a su hija? Sí podrá, cómo no. Ve y llama a mi hija Angélica. ¡Angélica! Anda y ve qué necesita mi mujer. Vamos. Sí, señor. Primero irá a barrar la sala de recibos. Decirle algo antes de lo que yo... Dios mío. Padre. Hija. Aquí está tu maestro de música, teoría y solfeo. Ay, Dios mío. Angélica. Ay, Dios mío. Cleón, ven aquí. Angélica. ¿A qué se debe ese vértigo, esa emoción? A un sueño. Madre, a un sueño. Claro, es que he soñado toda la noche que callaba. Y una persona igual al señor me salvaba. Grande fue mi sorpresa cuando lo vi aquí. Una persona igual al señor. Y te salvaba. Sin duda fue un sueño. Gracias que ocupé tu pensamiento, aunque sea durmiendo. Ay, señor, perdón por la interrupción, pero aquí está el señor de Diafoirus con su hijo Tomás de Diafoirus. Ay, vaya llano que le espero. El más alto, el más gallardo, el más galante. Ajá. Su hija va a quedar maravillada. Ay, muy bien. Entonces, un momento. ¿Bien? Ah, muy bien. Hagamos la pasada. Yo me retiro, con su permiso, señor. No, quédese, señor musiquero. Quiero que usted sea testigo de la entrevista y tal vez después pueda cantar el Ave María en la ceremonia. Es necesario, no me parece oportuno. Por supuesto que es necesario. Sí, vamos, que pase. Tomen asiento, que pase. Adelante, sí, adelante. Vamos. Claro. Adelante, señores. Hemos venido, señor. Con gran placer, sí. Mi hijo Tomás y yo. El honor que usted me da de estar siempre a su servicio. Muy bien. Ahí está. Tomás, primera loa. Señora Argan. Otra. Vengo a saludar, reconocer, amar y reverenciar a usted como mi segundo padre. Hace que me considero más deudor que con el primero, mi padre verdadero. Porque mi padre me ha engendrado, pero usted me ha elegido para su familia. Está bien, padre. Sobresaliente. Angélica, saluda al señor Tomás. Padre, debo besarla. Sí, bésala. Señora de las señoras, con justicia. El cielo le ha concedido el nombre de madre, la dueña del hogar, el centro de la vida. No, hombre, esa no es mi mujer, es mi hija Angélica, su prometida. Está ocupada en este momento. Antonia, ve a ver qué necesita mi mujer, rápido. Padre, debo esperar que venga la señora madre. Sí, hijo, pero mientras tanto puedes saludar a la señorita Angélica, la otra loa. Más amplitud, ahí va. Y ahora, ahí va. Bella señorita Angélica, así como la estatua de Memón producía un ser armonioso cuando era iluminada por el sol. Así me siento yo, animado por un suave embeleso, al aparecer el sol de su deidad y saber que ilumina, e iluminará mi universo. Está bien, padre. Excelente, coño brillante. Ah, señor musiquero, ¿qué piensa usted de esto? Que si el señor es tan buen médico como magistral orador, será un placer ser su enfermo. Oh. Ay, señor Diafoirus, señor Diafoirus. Todo el mundo admira a su hijo, Así es, así es. No es porque yo sea su padre. No, claro. Pero debo reconocer que tengo motivo suficiente para sentirme orgulloso de él. Que su fresca joven, galante, rico, en 3 días será médico. Sí, y además, ha hecho su tesis acerca de la circulación de la sangre. Así es, padre. Aquí está mi tesis. He sostenido una tesis distinta sobre la circulación de la sangre. Y como un homenaje hacia usted, bella señorita Angélica, permítame ofrecérsela. Tómela, una muestra de admiración. ¿Y qué puedo hacer yo con una tesis sobre la circulación de la sangre? No, gracias. No se moleste, yo de eso no entiendo nada. Y si la invito a la disección del cadáver de una mujer, puede resultar interesante. Se podrá observar. Muchas gracias, estoy muy bien aquí. Como verá, señora Argan, mi hijo está preparado para el matrimonio y especialmente preparado para la procreación. ¡Qué bien! Señor musiquero, haga que mi hija cante para los señores, así ellos también pueden apreciar sus dotes. ¿Cantar? Sí, por supuesto, cantar. Claro, ¿cómo no? Mi padre, es necesario, recién comienza mis clases. No, sí, por supuesto que es necesario. ¿Cómo no? Tomen asiento. Sí, está bien, tomen asiento, señores. Sí. Esta es su parte. Por favor, no se niegue. No. Cante. Saltar. Señora Legan. Cantaremos una ópera improvisada. Una especie de prosalírica. Una opereta. ¿Comprende? Opereta. Opereta. Sí, comprendí. El tema de la escena que representaremos es el siguiente. El pastor Tircis estaba perdidamente enamorado de la pastora Fi. Claro, ¿cómo no? Cuando decide pedir su mano, le advierten que el padre de la niña había concertado el matrimonio con otro caballero. ¡Qué calamidad! ¡Qué calamidad! Tircis, al ver llegar a su oponente, canta dolorido. Su amada Finis está desolada. Su amada Finis está desolada. ¡Qué interpretación! Bueno, hay que cantar, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, a la bella Finis. ¿Puede pasar? ¡Bella Finis! ¡Bella Finis! ¡Es demasiado sufrir! Confía en tu corazón para saber mi destino es de vivir o quizás es de morir. ¡Oh, Tircis! Aquí me ves melancólica preparando el himeneo. Elevo mis ojos al cielo y suspiro en el arte. Con eso tengo bastante. Tircis, un amargo pensamiento viene a tumbar este momento. Un rival mío. ¡Oh, basta, basta, basta! ¡Se acabó, se acabó! Dios mío. Desafinan un poco, es cierto. Tircis, te dije. Es un impertinente. Y la pastora Phyllis, una descarada, la verdad, siga de su padre. Permítame, no, mira, no. Sí. ¿Qué es esto? ¿Dónde están las palabras que ustedes han dicho? Aquí hay solamente notas musicales. Sí, se dicen palabras junto a las notas, miren. Un placer haberlo conocido, señor musiquero. Antonia, acompaña al señor. Pensé que lo divertiría. ¡Silencio! Las necedades no divierten. ¡Afuera! Ajá. Ay, Belisa, amada mía, ven aquí. Señores, quiero presentarles a Belisa. Belisa, el señor Diafoirus y el señorito Tomás de Diafoirus. Señores, es un honor. Otra vez. Vamos, hijo, la otra no va. Ay, escucha. ¡Sáquese de su rostro! ¡Sáquese de su rostro! ¿Cómo era que seguía, padre? Me falla la memoria, padre. Debo tomar un tónico para la memoria, ¿verdad, padre? Para la memoria, que tónico ni tónico. Está bien, no importa. No importa, en otro momento tal vez. Angélica, toma Tomás como esposo y se termina. Sí. Padre, el matrimonio es una cadena a la que no debe someter su corazón a la fuerza y yo necesito tiempo para poder reflexionar. Angélica, es tu padre el que te escoge marido, por favor. Precisamente, es mi padre. Y yo necesito tiempo para pensar, padre. ¡Angélica! Elige entre casarte con Tomás dentro de 3 días o entrar en un convento. Esta situación es insólita, no puede ser. Ay, calma, mujer, calma. Ya ajustaré las cuentas con esa muchacha. Ahora ve y atiende al señor Bonafé, que está esperando. Tenemos que terminar de arreglar lo que ya sabemos. Pequeñito. Enseguida. Sí. Señores. Bien, señora Regan, como usted comprenderá, nos retiramos y espero que pronto hablemos de este tema. No, por supuesto, cómo no, sí, claro. Pero antes de retirarse quisiera pedirles un favor. Podrían revisarme. Me siento muy enfermo. Claro que sí, hombre. Hijo. ¿Cómo no, señora Regan? Por aquí, por favor. Ajá. ¿Qué parece? Sí, muy bien. Póngase cómodo. Sí. ¿Listo, Tomás? ¿Listo, doctor? Comenzamos. ¡Testa! Oh, testa. Aurícula. Oh, aurícula. Cardium. Cardium. Oh, ¡Uretra! Permítame, señor Argan, solo el pedazo. ¡Oh, papá! Vamos, Tomás. Toma el otro brazo del señor Argan. Sí. Tómalo. Y da un buen diagnóstico de su pulso. ¿Qué dices, hijo? Taurito. Sí. Desordenado. Es igual. Deshecho. Bien. ¿Y qué más? Indica una destemplanza en el parénquima plénico. Ay, Dios mío, ¿y eso qué es? Eso es el vaso. El vaso, pero mi médico dice que es el hígado. Perdón, quien dice el vaso dice el hígado por la relación entre el reato y los píloros que conducen la bilis al duodeno. Seguramente le prescribió carne asada, ¿verdad? No, solamente carne al vino. Claro, asada al vino es lo mismo. Argan no puede estar en mejores manos. Ajá. Antes de retirarse, señor, ¿cuántos granos de sal debo ponerle a un huevo? Porque... 6, 8, 10, 12. Exactamente, siempre números pares. Para los medicamentos impares, ¿entendió? Más o menos, pero está bien, no importa. Señor Argan, nos retiramos. ¿Hijo? Señor Argan. Sí. Mis saludos a la niña Belisa y a su señora Angélica. Hijo, la señorita Angélica y la señora Belisa. Recuerda, Tomás, hijo, una es como una vena y la otra como una arteria. Por eso, bellas las dos. Sí, claro, bellas las dos, por supuesto, cómo no. Bellas las dos. Bellas las dos, sí, bellas las dos. Pesado. ¡Ah, déjalas dos! ¡Sí! ¡No! ¡Ahora también! ¡Déjalas dos! ¡No! ¡Oh! ¡Acá! ¡Estoy asombrada! Y yo ni te explico. No sé si es el vaso, el hígado, el meato, el píloro, el duodeno. No sé si debo comer carne hervida, carne asada o no comer. No sé si debo ponerle sal a los remedios a los huevos, ay Dios mío. Acá, escúchame, es importante. La ventana del escritorio vi a Angélica. Y está bien, mujer. Estaba en el jardín con un hombre a quien no pude ver bien. Estaba de espaldas y le tapaba un poco la sombra del pinol. Lo que sí es que se tomaban de las manos. Por momentos. Besaba. Antonia me dijo que no me preocupara, que no es un maestro de música. Pero me besaba las manos. Me besaba las manos. Sí. ¡Descocada! Ahora entiendo la rebeldía de esa muchacha. Claro, cómo no. Vigílala, sí. Acosa. A un toque. ¡Convento! Sí, ¡a un convento! ¡A un convento! Dios mío, oh, mío. A un convento, venturada con las monjas, a rezar en los maitines, los latines engordados, encerrada en una celda bizonga, sin abrigo ni remedio, solo espada y camisón. Vamos, obedecele a papá, vamos, o es callada y sin un grito, de un gran sol en el culito, a un convento llegarás. Hermano, ¿cómo te encuentras? Veraldo, hermano mío, que cómo me encuentro. Enojado, molesto, sí, Hepático. Débil. Esto sí que es desagradable. Estás como siempre. Por supuesto, sí, estoy como siempre, claro. Y yo que venía acá entusiasmado a proponerte un excelente candidato para mi sobrina Angélica, un pretendiente insuperable. ¡Oh, no me hables de esa muchachita desvergonzada que voy a encerrar en un convento en menos de 3 días! Esto sí que va mejor. Me alegra que te vuelva la fuerza y que mi visita te haga sentir bien. ¿Qué digo bien? Cada vez mejor. Claro, me siento cada vez peor. Ay, no te preocupes. Tranquilo, no te preocupes. Ya hablaremos del marido de Angélica. Con tu permiso, Verando. De la punta de la tarde empezó a hacer efecto. Enseguida bueno. Dios mío, creo que no sé. Señor Beraldo, Antonia, qué suerte que lo encuentro solo. Sí, quería hablarle de algo muy importante. Adelante. Por favor, no abandone los intereses de su sobrina. Tranquila, Antonia, haré todo lo necesario para la felicidad de Angélica. Es que hay que pedir por todo, me dio ese casamiento extravagante que desea su hermano. Yo pensé en Narti, en una jugarreta. Introducir un médico de nuestra confianza que desacredita al señor Purgón, el médico de su hermano, así el señor Argan se olvida, aunque sea por un momento, esta costumbre de estar enfermo. ¿Qué? Sí. Que se olvide de Tomás de Diafoirus y que deje que Angélica se case con quien quiera. Y tercero, que se separe de su mujer. Es mejor siempre tenerla bien lejos. Esto último lo veo bastante difícil, Antonia. Mi hermano es un testarudo y su mujer, bueno, ya saben. Usted va por su lado y deje de asesinar a alguien. Sí. Puede retirarse, Antonia. Hagan, hermano. Quiero hablar contigo. Vamos, habla de una vez. Pero, por favor. No te exaltes durante nuestra conversación. Ay, basta de preámbulos, hermano, habla. No. Primero, prometerme que responderás a todos sin destemplanza, ¿de acuerdo? No, sí, está bien, habla de una vez. Sí. ¿De dónde viene que teniendo la fortuna que posees y no contando con más hijos que Angélica, hables de ponerla en un convento? Soy el amo de esta casa y de mi familia. Y hago lo que se me venga en gana. Estoy seguro que detrás de todo esto está Belisa, tu mujer. Ella estaría encantada de sacarse de encima a mi sobrina para dar cuenta de tus bienes ella sola. Ahí tienes. Dice esas estupideces. No hablemos de Belisa, ella también. Está bien, de acuerdo. No hablemos más de tu mujer. No. Hablemos de tu hija. ¿Por qué quieres casarla con un médico, hijo de un médico? Yo conozco un candidato que la quiere bien y... es muy conveniente para ella. Pero no es conveniente para mí. Bueno, en el marido que va a tomar debe ser conveniente para ti o para ella. Para ambos. Quiero introducir en mi familia a las personas convenientes. Y un médico en la familia no está nada mal. Cuanto más médicos cerca, mejor. Hasta ahí, hay además de todo. Te obstinas en estar enfermo a pesar de la opinión contraria de todo el mundo y de tu propia naturaleza. Hermano, no conozco a nadie que esté menos enfermo que tú. Tienes un cuerpo sano y no has logrado dañarlo pese a toda la porquería que te hacen tomar los médicos. No, mi médico de cabecera, el señor Purgón, dice que sucumbiría si no tomara por 3 días los medicamentos que él me receta. Ay, Veraldo, ¿tú no crees en la medicina? No. Ahí tienes. Es que no creo que para estar sano uno tenga necesariamente que creer en ella. Ah, Veraldo, hermano mío, pero... ¿debes asumir que los médicos saben de enfermedades más que todos los demás o no? Claro que sí. Saben pomposo, galimatías, humanidades, latín, griego. Ay, hasta pueden decir en griego el nombre de todas las enfermedades. Pero curarlas no estoy tan seguro. Ay, Beraldo, hay hombres tan sabios y tan inteligentes como tú. Pero cuando están enfermos, recurren a los médicos. Y además siempre tuviste idea, Purgón, y eso no me lo puedes decir. Lo que ocurre es que ellos tienen una verdad borrosa, pero para curar, hermanito, hace falta sentido común, saber escuchar, olvidarse de la omnipotencia. Y por lo que se ve, el señor Purgón no es muy eficaz, aunque es verdad. Yo no reniego de Purgón y de su medicina. Lo único que yo quiero, Argado, es sacarte del error en que vive. Te obstinas en estar enfermo a pesar de tu propia naturaleza sana y perfecta. Sana y perfecta, por favor, Veraldo. Sí, Purgón. Quiero sacarte del error, quiero que te diviertas, Ay, esa, por ejemplo, llévate al teatro. Acaban de estrenar la última comedia de Molière, es cierto. Los cómicos que la representan son bastante menesterosos. Pero al menos podrá distraerte. ¿Qué dices? Ay, ay, impertinente este Molière que se burla de los médicos. No, impertinente. No, Molière no se burla de los médicos. Bueno, tal vez de los malos médicos que hacen mala medicina. Si yo fuese médico, me vengaría de este Molière. ¡Muere! ¡Muere! ¡Repite, cosito! ¡Me muere! Sí, no, no sé, no importa, no hablemos más de Molière y se permite. De acuerdo, no hablemos más de Molière. No, si me permites, hermanito, tengo confianza. Con respecto a la rebeldía que te demuestra tu hija, creo que no debes tomar resoluciones violentas como meterla en un convento. No, para elegir, hermanito, debes comprenderla, digo, escucharla, ya que finalmente estamos hablando de su matrimonio, ¿verdad? Con tu permiso, Verano. ¿Y ahora qué hace? Tomo mi remedio para la tos. Pero si no tienes tos. Pero voy a tener. Te lo dije, voy a tener. Y este. Luego. Mi purga vespertina. Sí, sí. Aquí. Árnica para los huesos artrósicos. Y escucha, escucha. Ungüento de amamelis y caléndula para la piel gastada. No, basta de remedios, ¿verdad? Una pregunta, hermanito, una sola. Sí, dime. ¿Cuál es tu enfermedad? Todas juntas, ¿verdad? Todas las enfermedades juntas. Ay, señora Gan, perdón, aquí está su médico, el señor Purgón, que viene a visitar. Oh, mi médico, el señor Purgón. Que pase rápido. No lo hagamos esperar. Adelante, señor Purgón. Purgón. Adelante, mi médico de cabecera, su eminencia, el señor Purgón. Dios siempre lo tenga alegre y lo cuide para que me siga cuidando, su excelencia, mi médico de cabecera. Adelante. Sí. Señores, sí. Vengo un poco molesto. Uy, pobre, ¿qué te pasó? Señor Vargas, me enteré que no sé si por consejo de alguien o por propia decisión, usted se lleva a tomar las medicinas que yo le prescribo. No, no, ¿cómo no? No, si yo cumple. Es mi hermano el que me aconseja mal. Me parece una acción desmesurada. Es cierto, es desmesurada. Silencio, mujer. Mi hermano es la causa. Tiene razón, él es la causa. Silencio, mujer. ¡Basta, acá! Rompo toda relación con usted, acá. No quiero más contar. Lo abandono a su mala constitución, acá. A la intemperie de sus entrañas, a la corrupción de su sangre, a la actitud de su iris y a la flatulencia de sus humores. Oh, misericordia, señor, misericordia. ¡No! Una broma. Bien, Argao, bien. Caiga en la bradipepsia. En la dispepsia y en la pepsia. De la pepsia de lisentería. De allí a la disentería. Y luego la hidropesía. Y de allí a la muerte. ¿A dónde lo habrá llevado su locura? ¡Argao! ¡Ay, hermano! ¿Qué? ¡Me ha perdido! ¡Soy hombre muerto! Ya escuchaste todas las enfermedades con las que me amenazó Purgón, Dios mío. Pero vamos, amigo. ¿Acaso Purgón es un oráculo? Se fue Purgón, enhorabuena, es una buena oportunidad para deshacerse de Purgón y sus remedios inútiles y de todo. Aunque, si quisiera llamar a otro médico con quien corriera menos riesgo. Ay, no lo sé, estoy confundido. Quizás Purgón vuelva. Voy a extrañar a Purgón un poco. ¡Ay, señor! Aquí hay un médico viajero que viene a visitarlo y quiere ofrecerle su servicio. ¿Cómo un médico? ¿Y quién es? Ay, no sé. Ay. No lo conozco. Se parece a mí, como si fuera mi hermano. Es tan raro. ¿Te parece a ti? Muy bien, hazlo pasar, que no esté. Vamos rápido. Hazlo pasar. Salga, la fortuna está de tu lado. El señor Purgón, tu médico de cabecera y de confianza, te abandona e inmediatamente otro médico se presenta. No lo sé, Veraldo, tan rápido. Yo no puedo, no sé. Voy a extrañar mucho a Purgón, lo necesito. Pero se sí, de ver qué pasa con él. No lo sé, Veraldo, no lo sé. ¡Oh! ¡Adelante, señor médico! ¡Adelante! ¡Señores! He venido a ofrecerle mis servicios para toda clase de purgas, sangría, mal intestino, vejiga, próstata, pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, señora mía, acaba de abandonarme mi médico de cabecera y... yo deseo serle útil a usted, ¿sí? Veo que me mira fijamente. ¿Qué edad cree que debo tener? Veraldo, sí. Parecido con Antonia, es asombroso. Oh, es cierto, hermano, es aso. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad, sí! Bien, aquí estuvimos deliberando con mi hermano y creemos que usted tiene entre 30 o 40 años. ¡Tengo más de 90! ¡Dios mío, más de 90! ¿Escuchaste? ¡Asombroso, doctor! Está usted hecho un hermoso joven de 90 años. Gracias, señor. Son los efectos de mi arte como médico, como mis propias medicinas. Oh, yo no le daba tú más de 30 o 40. Es verdad. Yo deseo serle útil a usted, señor. Argan. El señor se llama Argan, es mi hermano. Muy bien, señor Argan. Quiero mostrarle la excelencia de mis medicamentos. Dígame, ¿quién es su médico? El señor Purgón, en realidad era... Soy extrañado, Purgón. Bueno, Purgón, Ajá. ¿Tiene su pulso? Dígame, ¿de qué dice el señor Purgón que usted padece? Del hígado, otro del vaso, aunque doctor, yo creo que ni de lo uno ni de lo otro. Verando, perdón. Son todos unos ignorantes. Usted sufre del pulmón izquierdo. No, ¿cómo del pulmón izquierdo? Ay, Dios mío. Yo tengo grandes dolores de cabeza. ¿Es el pulmón izquierdo? Ay, sufro de mareos y a veces no veo bien. ¿Es el pulmón izquierdo? Ay, tengo grandes dolores de vientre y unas flatulencias. No. ¿Es el pulmón derecho? ¿Cómo el derecho? El primero recién dijo que era el pulmón izquierdo. ¡Es lo mismo! ¡Derecho, izquierdo, es lo mismo! ¡Es lo mismo, hermano! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¿Sí, señor? Ajá. Dígame. ¿Qué le recomienda a su médico para alimentarse? Ah, sí, sopa de verdura. ¡Ignorante! Y huevos revueltos también. Sí, sí, sí. Carne de verano. Ajá. Sí. Chimuelas en compota. Es verdad, y pescado hervido. Sí. Y pollo hervido. Pollo hervido. Sí, y pollo hervido. Y pollo hervido. Ignoratum. Ignorata. Ignorantes. Usted debe beber vino puro. Comer carne de buey gordo. Tocino grasoso. Panceta. Garbanzo. Lenteja, mondongo, queso de Holanda, leche de mula. Su médico es un asno. Dígame, ¿qué diablos hace con ese brazo? Y no sé, lo tengo, no sé. Lo tenemos, ¿no? Claro, ¿cómo no? ¡Yo me doy culpa inmediatamente! ¡No! ¿Cómo y por qué? ¿Le parece, doctor? ¡Es sensato! ¡Pero es sensato, es sensato! Es que ese brazo atrae para sí toda la alimentación y no deja que el otro lado se nutra. No, con todo respeto, doctor, no necesitará mi hermano ese brazo para otra cosa. Yo me voy a sacar el ojo izquierdo por la misma causa. No, ¿cómo? ¿Y por qué? No los... Bueno, veremos. Veremos. Bueno, sí. Veremos. Veremos, sí, veremos. Bueno. Una pena tener que dejarnos tan pronto, pero lo que son las obligaciones. ¡Ya nos dejan! ¡Sí, ya nos dejo! Con su permiso. Lo acompaño. No, no es necesario, por favor. Hasta luego, señor. Te lo dije, hermano. La fortuna está de tu lado. Ahí tienes un médico hábil. Habilísimo, sabio y sobre todo sensato. Él te curará. Veraldo, no se parece que va demasiado prisa. Todos los grandes médicos son así, vertiginosos. No, pero cortarme un brazo y sacarme un ojo para que el otro lado esté bien. Prefiero quedarme así antes que manco y tu alto. Bien, entonces estoy de acuerdo con tu decisión. Sí. ¡Ay, señor! ¡Al diablo con su médico! ¿Eso qué sucedió? Me quiso tomar el pulso y otra cosa. ¡Dios mío! ¡A los 90 años y todavía! ¡Los medicamentos! ¡Eso sí que es gracioso! Ahora, hermano... Digo yo, ya que el señor Purgón está, digamos, enojado contigo y por eso su sobrino Tomás de Diafoirus nunca será el marido de Angélica. No podría yo hablarte del pretendiente que conozco para casa de con ella. No te hables de esa mocosa impertinente que encerraré en un convento en menos de 3 días. Vamos acá, basta, confiesa que la quieres meter en un convento para que tu mujercita te le dé cuando revientes. Esa es la verdad. Ahora, estoy harto de tu testarudez y de tu falta de comprensión. Ah, no comprendes a tu hija. Vives creyendo que estás enfermo, sin establo, y además te dejas engañar por tu mujercita, la que te hace caer en todas las trampas que te tienden. ¡Basta! Ay, pero señor Veraldo. ¿Qué? ¿Usted no puede hablar así de la señora Belisa? Una mujer que ama al Señor y que está preocupada por su enfermedad. Y que me dice pequeñito, y que me acaricia. Y que me acaricia. Bueno, sí, yo creo. Señor Veraldo, usted quiere ver de qué manera la señora Belisa ama al señor Argan. Si usted me lo permite, amo, yo le propongo algo. Tiéndase en el sillón y hágase el muerto. Va a ver cómo el dolor va a desgarrar el corazón de la señora Belisa cuando lo ve ahí. Afinadito. No, pero... Digo, no habrá ningún peligro en parodiar a un muerto. No, no. Tranquilo, Argan. De esta no vas a reventar. Pero hacerme muerto, ¿ves? Ahora con todos los gritos va a venir el resto de la gente de la casa. Ya me parece escuchar a su hija. Quiere ver de qué manera le afecta su muerte. ¿Otra vez? Sí. Te rogó tu tío Beraldo que le dijera a tu padre que te quería como esposa. Pasaron tantas cosas. Tantos sinsabores que hoy me había decidido presentarme y unirme al matrimonio. Me encuentro con esta desgracia. No hablemos de esto ahora. Creo que mi pena es enorme. Perdí a quien más amaba en el mundo. Ay, padre. Cuánto lamento haberme negado a tu voluntad. Perdón. Perdón. ¡No! ¡No! ¡Angélica! ¡Qué linda! ¡Ay, te quiero tanto! ¡Ay, hija! Padre, si no aceptan mi matrimonio con Cleón, te pido por favor que no me obligues a casarme con vos. Señora Vegán, le pido por favor que no se oponga a nuestro matrimonio. Hermanito, ¿serías capaz de no conmoverte ante esto? Ay, señor, no soy insensible. El Cleón que se haga médico y consiento el matrimonio. Con gusto me haré médico. Muy bien. Y hasta boticario si usted quiere. Sí. Pero tendré el amor de Angélica para siempre. Más espacio. Hermano, hazte médico tú mismo y tendrás todo lo que necesitas, porque no habrá enfermedad tan atrevida que se anime a dudar de las facultades de un médico. Miren que igual estoy dispuesto a ser médico. Muy bien, muy bien. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, sí. A mi hija Angélica por enseñarme tantas cosas. A mi hermano Verando, por su lealtad y sensatez. Angélica, aunque nos peleemos, siempre cuida de mí. Eso. Y a Molière por indicarnos siempre el camino a seguir. Gracias a todos ellos comprendí mi falta de amor, mi testarudez. Gracias a todos ellos comprendí que no seré más un enfermo imaginario. De literatura y es así el gestor durante todos los años de este teatro independiente maravilloso. Verdaderamente es un grupo, es un grupo maravilloso. Muchas, muchísimas gracias.